Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Maura y hoy estoy aquí para traerles un nuevo unboxing de Ciclo 11. Este es el tercer repique, si no me equivoco. Son 333 puntos. Y antes de comenzar, quiero contarles que estoy nuevamente fascinada. Este es mi favorito, lo amo con la vida. Es el Lilia clásico. Natura me acompaña en cada etapa de mi vida. Hoy es un día muy especial para mí, así que definitivamente lo voy a usar. Lo amo. Son dos cajitas. Tengo por aquí la primera. No pesa mucho, así que me vino con los precintos como me gusta a mí. Más bolsitas, nunca están de más, son como 10 o 15 más o menos. Me pedí una cajita, que estas van a salir mucho para el día del niño. Vienen así, vienen con formas de gotitas y tienen un olor riquísimo. Son de la línea Nature, vienen 4 unidades, 90 gramos cada uno. Después me pedí del Saldón el jabón líquido exfoliante Natura Ecos. La verdad es que me gusta mucho. Este lo pedí uno para stock y dos quedan para mí. No, perdón. Uno ya lo tengo vendido. Por aquí tenemos otro. Ahí. Otro más. Pedí un hidratante corporal de cereza y avellana 400 ml. Esto tiene acción probiótica que se adecua a la necesidad de tu piel. Tú solamente eliges cuál es tu favorito, cuál es tu fragancia favorita y listo. La fragancia se adecua a cada necesidad de la piel. Después me pedí del Saldón también un acondicionador de la línea Murumuru. Yo tengo el shampoo, me faltaba el acondicionador, así que esté en el Saldón me vino bomba. Tengo una cajita de regalo. Siempre es bueno tener, sobre todo cuando te piden un regalo muy especial para la presentación, cuenta mucho. No me quedó más nada en esta cajita. Vamos a pasar a la siguiente. Esta también vino con precintos. Si supieran lo que me cuesta hacer esto, porque la tendinitis de codo me está matando. Sacamos la tapita. Así. Tenemos shampoo para poner en kit. Kayak clásico, shampoo 100 ml. Esto los usa mi pareja. Ay, qué rico. Ni siquiera está abierto, pero ya huele riquísimo. Deja el baño re perfumado y sobre todo el cabello muy perfumado, lindo perfume. Y si usas el mismo perfume, el mismo desodorante, potencia más el olor, dura más y es rico. Muy, muy rico. De este pedí 3 para ponerlo en kit con el perfume. Solo también se vende. Después tengo por aquí 2 barbijos de Natura, obviamente. Tengo de carambola y mandarina 100 ml. Estos vienen de a 2, vienen una bolsita de regalo, se puede vender individualmente también. El color es hermoso y la fragancia no les puedo explicar lo que es. Esto es muy bueno para tener regalos accesibles. Después, ¿estos qué son?
Estos son sobres Natura, si no me equivoco. Son sobrecitos para, como les enseñé la vez pasada, para regalo. Esto es una bolsita de los kits, si no me equivoco. Tengo de Cronos el protector antioleosidad, reductor de poros, FPS de 30, claro medio. Esto es pedido. Y después tengo el protector aclarador FPS 50, también de la línea Cronos. Este es muy bueno, yo lo uso, pero prefiero este, honestamente, el antioleosidad, porque en invierno esto es muy pastoso y me deja el rostro muy pesado. Tengo un tónico detox hidratante, también de la línea Cronos. Otro barbijo por aquí, 3 en total. Tengo un perfume, una edición limitada, es un Luna Intenso. También estaba dentro del salón, así que lo pedí, es pedido. Y tengo un Una Art, que en realidad pedí dos y no me llegó, pero está facturado, así que ya mismo tengo que hacer el reclamo al CAN. Ya mismo llamo. Ay, Dios. Después tengo un primer, viene así. Esto yo también lo uso, de hecho lo tengo ahora. Facilita mucho el maquillaje, perfecciona, es muy muy bueno. Esto es un delineador en pincel, que estaba a próximo pedido. Vamos a abrirlo con cuidado. No, me es imposible abrirlo, pero les voy a dejar una fotita por aquí. Después tengo un hidratante de manos de Ukuba, pequeñito. Ay, qué lindo que es. Es muy, muy práctico para llevar en la cartera. Chiquitito, miren lo que es. Este también era del salón. Tenemos uno. Tenemos una tira olfativa. Tengo por aquí 6 muestras del kayak. Tengo el kayak urbe, el océano masculino, calculo, el kayak clásico, el kayak aventura, el kayak océano femenino, masculino o femenino, y el kayak clásico, calculo que es femenino. Esto era parte de un kit de probadores que estaba dentro de la consultoría. Después tengo de la línea 1, esto es uno de los lanzamientos, si no me equivoco. Esto viene así. Voy a abrirlo porque este seguramente va a ser para mí. Miren lo que es. Un iluminador marmolado divino. Vamos a ponerlo en su empaque. Su empaque, como siempre, viene espejado. Y adentro tiene un espejito. Opa, no se puede abrir. Adentro tiene un espejito y el lugar para poner el producto. A ver. Y quedaría más o menos así. A ver, se puede ver. Sí. Quedaría más o menos así. Bien, eso es todo. Les quiero agradecer muchísimo porque me han dado una mano enorme, inmensa,
En cuanto a los seguidores en Instagram, los invito a seguirme si todavía no lo han hecho en Instagram. La meta es llegar a cumplir uno de los requisitos para ser Natura Influencer. Ya estoy postulada oficialmente, me falta ese requisito y a meterle todas las pilas y toda la onda posible. Y si no se da, será porque no tenía que ser. Pero vamos a quedarnos con que dimos todo para que esto se dé de esta manera. Vamos a ver qué pasa. No voy a poder sin la ayuda de ustedes. También los invito a que seguir en Instagram a las cuentas de consultoras amigas que les voy a dejar abajo en la cajita de descripciones. Les falta a ellas muy poquito para llegar a cumplir esta meta también. Juntas vamos a poder lograrlo. Somos todas compañeras. Entre nosotras no debería haber competencias. Nada, les mando un beso enorme a las del team. Y quiero mandar un saludo muy especial a Ale León, que siempre, siempre, siempre está en los comentarios, siempre con mucho amor y siempre con mucha buena onda, entre otras seguidoras también de este canal de YouTube. Si te gustó, no te olvides suscribirte, darle me gusta, que sería de gran ayuda para mí. Antes de finalizar, quiero mandarle un beso inmenso a mi amiga Wendy, que tuvo el amor, tanto amor de hacerme las manos para poder grabar este video. Y también, aunque no se note, que yo no tengo pestañas, también me hizo un lifting de pestañas. Yo las tengo muy lacias. Nada más, así que si estás en Capital Federal y quieres hacerte algo lindo en el pelo, corte, coloración, pestañas, brushing, planchita, todo lo que se te ocurra, puedes pasar por Ecuador 463 Cava, a media cuadra de Avenida Corrientes, que te van a atender divinas, son unas regias. Mucha mer en esta nueva etapa, amiga, te quiero mucho. Nada más, les mando un beso enorme, nos vemos en el ciclo 12, que se viene con muchos lanzamientos. Muestren el kayak océano, entreguen muestras, aunque no se los pidan, dile, tengo un nuevo perfume para mostrarte, pónganle un poquito. A mí me ha salido un par de ventas ya haciendo eso. El perfume océano se vende así, créanme, van a tener ventas. Nada más. Ahora sí me despido para no hacer más largo el video. Los quiero mucho. Besos mil, éxitos y muy, muy buenas ventas para todas. ¡Muah!